Seguim amb l'avui actualitat i ho fem amb Immaculada de Benito, presidenta de la Federació Hotelera de Mallorca. Bon vespre, senyora de Benito. Hola, bones noches. Gràcies per venir hoy aquí a estar amb nosaltres. No, gràcies a vosaltres per invitar -nos. Un plaer. Senyora de Benito, la temporada acaba, 26 d'octubre, quedan dos o tres dies. resumen de la temporada, com ha sigut aquesta temporada? La verdad es casi una temporada récord. Nosotros ya lo veníamos vaticinando hace tiempo, eh, concretamente ya lo anunciamos a principios de año, pero luego se ha ido confirmando a medida que, que la temporada ha ido avanzando. ¿no? En estos momentos, además, cerramos un mes de septiembre muy bueno, estamos cerrando un mes de octubre también bastante bueno y probablemente la temporada se alarga hasta el 15 de noviembre, con lo cual incluso lo que veníamos también diciendo de que las inversiones estaban dando sus frutos en términos de diversificación de producto también se está corroborando durante esta temporada 2016. Calma, pues me he equivocado. La temporada no acaba, nos quedan 15 días más. Todavía quedan un poquito, un poquito. A ver, a ver, si estoy en lo cierto, vienen muchos turistas, muchos millones de turistas, pero gastan menos que antes, están menos tiempo. ¿Dejan menos dinero aquí? Bueno, depende con, con lo que lo comparemos, ¿no? En general, el gasto se ha incrementado, el gasto medio por turista y el gasto diario, se ha incrementado aproximadamente un 7% en esta temporada en relación al 2014, que ya se incrementó el año anterior, ¿no? Y la estancia media sí que en relación a lo que había a lo mejor hace 10 años sí que ha ido disminuyendo, pero en este momento la estancia media está aproximadamente en 6 días, ¿no? Con lo cual es una estancia media que está por encima de la que hay en otros destinos. ¿Cuál es el secreto? Usted que domina este mundo, ¿cuál es el secreto para que vengan turistas de alto poder adquisitivo? Bueno, yo creo que en Mallorca tenemos una oferta lo, lo suficientemente diversificada que acoge a diferentes tipos de turistas. Pero vamos, el secreto no hay uno más, no hay otro más que la inversión, ¿no? La inversión nos ha permitido diferenciarnos, nos ha permitido conseguir un reposicionamiento del producto y nos ha permitido, por tanto, atraer a un cliente con unas experiencias diferentes, ¿no? Con el que mucho más valora mucho más lo que es la experiencia global de, del viaje, de lo que se valoraba antes y además interactúa muchísimo más con todo el entorno. Que, que con el que convive. ¿no? Y entonces solo hay esa, esa clave, y es por lo que estamos preocupados, porque se pudiera romper este círculo virtuoso de la inversión que tan buenos resultados en estos momentos está produciendo. Porque el turismo de alto poder adquisitivo, el turismo que alquila coches, el turismo que hace excursiones, nos interesa. Pero también nos interesa ese turismo, quizás con menor poder que de playa, de sol. ¿Nos interesa a nosotros tenerlo? Bueno, yo creo que tenemos una oferta lo suficientemente variada y diversificada como para poder satisfacer a diferentes tipologías de clientes. ¿no? En, de, en definitiva, lo que buscamos es un cliente de valor añadido y, y ese es el cliente que en estos momentos está viniendo a Baleares y, que ha captado la y por el que ha captado la atención Baleares a partir del esfuerzo de inversor que se ha hecho. ¿no? Y ahí pues, entran todos los todas las tipologías de, de establecimientos que en estos momentos tenemos, no únicamente hoteleros, sino de toda la oferta de la cadena de valor, ¿no? que está en un, en un ritmo de, de crecimiento en términos de calidad. ¿no? Presidenta, se dice, se comenta, se señala que parte de nuestro éxito en las últimas temporadas es porque nuestros destinos competidores tienen muchos problemas de inseguridad. Cuando estos destinos recuperen la seguridad, ¿qué nos pasará a nosotros? Bueno, ha habido factores internos que son los que ha apuntado antes, que son derivados de la inversión y del esfuerzo empresarial que ha hecho conseguir la unos niveles de innovación muy altos y por tanto se ha conseguido el reposicionamiento de, de Mallorca en cierta forma y eso es un mérito propio y luego es verdad que se han dado una serie de una coyuntura macroeconómica por un lado que nos ha favorecido y luego se han dado una serie de desgracias que en cierta forma también han redireccionado flujos y que sobre todo se va a notar más en la temporada 2016 donde se van a redireccionar capacidades aéreas ¿no? lógicamente nosotros es de lo que estamos advirtiendo de que esto no será eterno de que es verdad que hemos tenido una temporada récord la 2016 era una muy buena temporada, probablemente similar a, a la temporada de 2015 y quizá a lo mejor la de 2017, pero que tenemos que estar preparados y que no podemos ir tomando decisiones que nos resten competitividad porque nos hará que en el momento de que el mapa de destinos competidores se reconfigure no estará a la altura. ¿no? Usted, usted es presidenta de las empresas hoteleras y ustedes como empresas hoteleras evidentemente están eh, controladas, podemos decirlo, por la legislación, por los impuestos. Sin embargo, tenemos muchos turistas que llegan al aeropuerto, cogen un taxi, cogen un coche y se van a pisos, apartamentos, a chalets, no pagan IVA, no tienen ningún control, eso les perjudica a ustedes. Bueno, a nosotros nos, nos, nos preocupa muchísimo, no, no tanto por la competencia desleal, que efectivamente nos la hacen, sino nos preocupa muchísimo desde el punto de vista del modelo. De la misma manera que estoy diciendo que desde el, desde el sector empresarial se ha hecho una apuesta por la innovación y, por tanto, por crear un producto de valor añadido, este modelo del, del que estamos hablando está es un modelo low cost, ¿no? es un modelo de que su, su competitividad se basa únicamente en precio y es un modelo que es el que está provocando la saturación, el que está provocando estos niveles de, de, esa, de saturación de las infraestructuras y de superación de la capacidad de carga. ¿no? Entonces, nosotros lo venimos anunciando, eso nos puede llevar a la quiebra del modelo turístico en el que estamos, un modelo además que no aporta valor añadido y que no es intensivo en mano de obra, ¿no? y que tenemos una legislación que se debería hacer cumplir porque determinadas, determinadas conductas están prohibidas y lo que estamos exigiendo es que se cumpla esa legislación tanto por la parte tributaria como por la parte turística. Entonces, ¿me está usted diciendo que tenemos una, una bolsa? De, de actividad económica fuera de la legalidad? Totalmente, en estos momentos así es. En estos momentos hay, hay una normativa, pero que no se está haciendo cumplir porque no hay capacidad de control para ello, que es lo que en lo que nosotros nos estamos concentrando. Y esto está generando unos niveles de saturación elevados que no vienen por parte de la oferta hotelera, porque la oferta hotelera lleva sin crecimientos desde hace más de 15 años, porque tenemos una moratoria que no ha permitido el incremento de capacidades y que, por tanto, vienen del resto de clientes que llegan y casi lo manifiestan las estadísticas de, de los aeropuertos y que nos alejan en la oferta reglada. ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que incidir. Eso no quiere decir que se paralice el mercado de los alquileres, eso quiere decir que no se puede incrementar la capacidad arreglada en determinados casos, tal como la ley ya establece en estos momentos. Entonces, el nuevo impuesto del turismo sostenible a los hoteles le va a afectar sí o sí, porque están ya reglados y están controlados, pero todas esas viviendas ultraturísticas, ¿cómo lo vamos a cobrar? Bueno, curiosamente el borrador contempla que la oferta ilegal pague el impuesto. No sabemos el mecanismo que, que van a emplear para controlarlo, pero sí que está contemplado dentro del borrador que, aunque sean ilegales, de si se encuentran dentro del sistema turístico, lo tengan que abonar. El método de control, desde luego, nosotros lo vemos muy complicado que, que se pueda realizar porque nos está haciendo con otras obligaciones tributarias ya existentes en estos momentos, pero hay que decir que está reflejado en la, en la normativa que en estos momentos se, se está proyectando. Presidenta, permítame que le lea dos frases creen que son los únicos artífices del milagro económico balear y sin dar nada a cambio esto lo dijo el diputado carlos saura en, en el parlamento en un artículo de prensa y la también diputada laura camargo ha dicho el pp es el brazo armado de la dictadura hotelera usted ante estas frases cómo se queda bueno, yo creo que los hoteleros son unos grandes desconocidos. ¿no? Nosotros eh, estamos recopilando todas las acciones de responsabilidad social, ¿no? que aparte de todo el empleo que se genera, de toda la actividad económica, más de 2.200 millones de, de impuestos, más de 11.000 millones de ingresos, etcétera, etcétera. Pero además de todo eso que se hace bien y que además en cumplimiento de la normativa vigente, hay una gran actividad o una gran capacidad que están desarrollando los establecimientos y las cadenas hoteleras en estos momentos en responsabilidad social corporativa y tenemos inventariadas más de 258 acciones de hecho es una memoria que vamos a, a dar a conocer pro, próximamente y que refleja de verdad de además de lo que ya se hace todo lo, todo lo que se retorna a mayores no por decirlo de alguna manera entonces bueno tenemos un problema yo creo que de proyección hacia determinados segmentos de, de la población y esas frases no son más que reflejo de esta ignorancia y desconocimiento de ...del sector, ¿no? ¿Y ejemplos, por ejemplo, de esta responsabilidad social corporativa? ¿Algún ejemplo que... Podamos... Pues mire, son muy amplios. Van desde, desde temas sociales directamente vinculados a comedores sociales o a temas vinculados a inserción laboral, a, a temas que se están desarrollando también en, en, relacionados con la infancia y con la protección de la infancia, a los programas que tenemos desde la Federación de dar a conocer al turismo, de visita a un hotel. O sea que la verdad es que es un abanico muy amplio, pero que la mayoría de las empresas en estos momentos ya tienen incorporadas dentro de su plan operacional. Y ya se habla de cash flow social y ya es en lo que estamos. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, desgraciadamente, los medios de comunicación esto no lo reflejan en la misma medida y nosotros quizá estamos más concentrados en, en las operaciones sino tanto en contar a la sociedad todo esto. ¿no? Presidenta, este medio de comunicación está, está esperando ese informe para darlo a conocer. Muy bien, pues no, haremos no lo, llegar, lo haremos llegar. Y otro, otro, otro elemento que a veces olvidamos o que a veces determinada parte de la sociedad te olvida: los hoteleros reinvierten en Mallorca. Basta ir a las zonas turísticas para ver la inversión. O sea, la construcción en estos momentos re renace gracias a, a los inversores hoteleros. Bueno, de esa inversión que le estaba hablando antes, han sido más de 700 millones en los últimos dos años y medio. O sea, han significado más de 200 subidas de categorías, han generado más de 10.000 puestos de trabajo. Quiero decir que hay toda una serie de indicadores que, que están ahí, que son, son públicos, no son indicadores de, de la Federación Hotelera, sino son indicadores de las fuentes públicas y que, y que se ven reflejadas la situación que se está dando. Y parte de esa inversión se está haciendo con fondos propios, otra no. Pero de lo que está claro es que todo lo que lo que se recibe de alguna manera revierte sobre la sociedad de las diferentes maneras que hemos comentado, pero lo fundamental es a través de la inversión, ¿no? que es lo que nos vuelve a generar riqueza y lo que vuelve a generar bienestar. Presidenta, mi madre tiene ya 80 años y siempre me dice, ¿y si no tuviéramos hoteles, de qué viviríamos? ¿De qué viviríamos, Presidenta? ¿De qué viviríamos? <laughs> Pues no lo sé, pero bueno, es cierto que la, la cadena de valor económica en Baleares eh, se inicia en parte en el establecimiento hotelero. Es, eh, es fundamental dentro del sistema turístico porque todo el que viaja de alguna manera o de otra tiene que tener un lugar de residencia y el lugar de residencia para muchísimos de los que nos visitan, que no para la mayoría, son los establecimientos hoteleros. Presidenta, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y buena suerte. Muchas gracias.